buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que hayan pasado una feliz Navidad. Dentro de dos días acaba el año, pero antes de que acabe nosotros tenemos un montón de cosas que contarles. Si nos están viendo en jueves, estamos en directo de 9 a 10 y media de la noche. Vamos a hacer una entrevista y luego tenemos la tertulia, pues para hablar de los temas más relevantes de este año y les invitamos, como siempre, a que nos acompañen. La primera y única entrevista que voy a hacer hoy es un placer, porque normalmente vienen personas a entrevistarse, a ser entrevistadas, ajenas a los medios, ajenas a la tele, tienen miedo escénico, normal, algunas vienen muy nerviosas, normal, hay que ayudarlas, pero la profesional que tenemos hoy, como la copa de un pino, ni tiene nervios, ni tiene miedo escénico, ni tiene miedo a hablar en público, ni nada de nada. Vamos a hablar de taller de comunicación y oratoria y vamos a hacerlo con María José Enríquez Tobar, que es locutora y la encargada de dar estos talleres. Muy buenas. Muy buenas. ¿Cómo estás, María José? ¿Bien? Muchísimas gracias. Un placer tenerte por aquí, sin miedo ninguno. Qué bien, encantada. Sin miedo ninguno, ¿verdad? De la vida. Y luego que tu rostro también es muy familiar para todos, ¿no? Eres como un rostro familiar. Sí. Muchas gracias. Sí, sí, sí. María José, sí que hay gente que lo pasa fatal, sí, pero mal. Sí. Hablando en público, dice, pues que no hablen en público. No, tienen la necesidad de hablar en público, ya sí, que sea por su trabajo, porque son directivos de algo, por lo que sea, profesores, en lo que sea. Cualquier persona en un momento dado, pues tiene que hablar en público. Y hay gente que lo pasa mal, pero mal, 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 mal. Yo conozco a personas que a lo mejor tienen que hablar en público dentro de cuatro días y ya no duermen. Sí, o se toman pastillas en el momento que salen a hablar en público. Qué lástima, ¿verdad? ¿Verdad? No. En los talleres que imparten, María José, que ahora nos dices desde cuándo, que creo que tienes un montón de práctica, desde hace bastante tiempo, me estabas diciendo ahora que no es un taller en el que la gente pase y pase un poquito de puntilla. No, no, que pierden el miedo a hablar en público. ¿Lo consiguen? Sí, correcto. Qué sí, bueno. Sí, 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 sí. Se consigue eso en la jornada. La formación, pues comienzo yo, efectivamente, primero explicándoles que me he formado en oratoria. Pues ya sabes que la oratoria es el arte de hablar en público con elocuencia, vocalizando, entonando bien y luego venciendo ese miedo escénico, porque sabremos más adelante de la formación cómo funciona la adrenalina en el cerebro, que es la causante de que nos dé ese miedo, ¿no? Ahí precisamente tenemos un cerebro y te vemos a ti explicando, ¿no? Uno de los momentos del taller. Preciosas esas imágenes, sí. Sobre todo, bueno, por el lugar también tan luminoso está y bonito, el público concentrado. Comenzamos con esa presentación, que es el cerebro, los dos hemisferios del cerebro, saber cómo funcionan, uno es más intuitivo, el otro es más de la lógica, el razonamiento, y hacemos una respiración que se llama pranayama, que practican los meditadores. Así yo la conozco. Ah, sí. ¿Hacen esa respiración en sí, el taller? La al empezar, porque yo tengo aquí el horario, más o menos, el horario. Sí. Al comenzar, ¿hacen esa respiración? Nada más empezar, les explico los hemisferios y luego hacemos esa respiración. ¿Para qué? Pues para quietar la mente, para traernos inmediatamente al momento presente y también para activar los dos hemisferios del cerebro, porque si a lo mejor yo trabajo más con el lado intuitivo, lo que voy a hacer es activar también ese lado más lógico, el razonamiento. Entonces, con esa respiración lo vamos a conseguir y de repente todos estamos aquí, en el momento presente. La mente tiende a irse al futuro o tiende a divagar en el pasado y con esta respiración lo que hacemos es que ya estamos todos aquí en el buena presente. Buena idea hacer eso, claro. Sí, 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 fantástico. Y así es como iniciamos y luego ya hacemos ejercicios de vocalización, que es fundamental porque para que se nos entienda bien, ¿verdad? Podemos tener una voz muy bonita, pero si no vocalizamos bien no se nos entiende. Entonces hacemos ejercicios. Yo que también grabo locuciones, yo siempre hago mis ejercicios antes de grabar una locución para que se entienda mejor. Y luego los ejercicios son muy ridículos. Los que han hecho ya la formación lo saben, se ríen mucho. El típico del lápiz o algo así, el que te pones el lápiz. Efectivamente, son ejercicios muchos con la lengua. Entonces trabajamos mucho con la lengua y la lengua siempre es muy ridícula. Que si hay que sacar la lengua, que si hay que mover la lengua para un lado, para otro, para toda velocidad. Sí. Entonces al principio se quedan como muy cortados, pero luego, venga, vamos sacando. Los voy sacando y van haciendo esos ejercicios y van un poco ya rompiendo ese miedo escénico, ¿no? Y efectivamente los voy analizando, luego tendremos ya más pruebas, cuando presentamos al compañero o a la compañera, ahí ya se vence ese pánico escénico y ellos no se han dado ni cuenta, ¿no? Pero ya se han lanzado ante todos y han presentado a su compañero o a su compañera, luego les explico la postura que es fundamental.
tú ya como profesional sabes cómo hay que sentarte en la silla, pero como eso de la postura lo elige el subconsciente, sí. Puede que a lo mejor yo me sienta aquí abriéndome así, sí. Pero María José, tú has visto la cantidad de gente, yo lo sé por eso y por, bueno, por el pranayama y todo eso tiene mucho que ver, sí. Con cómo yo me siento, pero tú has visto la cantidad de gente que directamente se sientan así en el sitio, sí. Es una pasada, sí. Porque la columna está sufriendo un montón, sí. Pero es como algo natural, ¿no? Que están sentados, sí, así, porque se acomodan manera. Mucho, ¿verdad? Y te, sí, crees, sí, como es como que estás en casa, efectivamente. Sí, sí, sí. Hoy, sí. Qué gracioso. Hoy me ocurrió eso con, con una persona que vino a la formación. Hoy di la formación y le dije, no podrías estar sentado así, ¿eh? Está totalmente desparramado. Ay, perdón, y tal. Y yo se siento. Entonces, la postura es verdad que la elige el subconsciente. También cuando estamos de pie, quizás podríamos estar con el pie doblado o con las manos hacia atrás. Entonces, como no somos conscientes de la postura que estamos adquiriendo, tenemos una postura en oratoria y la practicamos y hablamos a todos mirando a los ojos, que es muy importante, porque hay gente que te dice, tranquila, yo te estoy escuchando, pero es muy importante, claro, también mirar a los ojos. Si no hay contacto visual, me puedes estar escuchando mucho, pero no está cómodo el que está hablando, para empezar, ¿no? Efectivamente, y es doble comunicación. Sí, sí. ¿Cuándo empezaste con esto y por qué, María José? Sí, pues yo comencé, pues a lo mejor era 6 o 7 años. ¿Tanto, sí? Sí, sí, sí. Qué bueno. Fue en Madrid, aunque yo nací en Santa Cruz de Tenerife, sí. Pero estudié en Madrid y allí vimos la necesidad de que los directivos de muchas empresas supiesen hablar frente a cámara, porque no sabían, pues simplemente no sabían, no tenían experiencia, nunca se habían expuesto a algo así, y entonces me propusieron, forma a estos directores. Qué bueno. Para que sepan hablar ante cámara y tal. Entonces, yo, por supuesto que con nuestra experiencia de televisión, claro que sí, pero además me formé Escuela Europea de Oratoria, Instituto de Comunicación Empresarial. O sea, fui adquiriendo más conocimientos hasta crear esta formación. Uh-huh. Y qué bueno. Pues la comunicación no verbal, el miedo escénico, cómo funciona el miedo en el cerebro. Entonces es mucho más completa, ellos salen mucho más seguros y ya esas herramientas se quedan en ti, y a la próxima que te toque exponerte ante una cámara o hablar ante un público, vas a saber. Vas Eso a saber. Es lo que me sorprende, María José, que sea tan efectivo, porque tú me dices, bueno, estuvimos un mes yendo, estuvimos 3 semanas o en 4 jornadas y aprendimos, pero no. ¿En una jornada? Sí, sí, sí. Me sí. parece flipante. Es verdad, sí, sí, sí. A lo mejor he tenido casos de personas que se han querido preparar un discurso. Sí. Y entonces ahí sí que he estado pues 3 jornadas con esa persona. Eso sí, tenía 2... Porque están preparando algo en concreto. En concreto, correcto. Y entonces estamos trabajando sobre ese discurso. Eso está muy bien. Y es verdad que el tercer día ya van con mucha seguridad, no tienen que mirar los papeles, se saben su discurso perfectamente y muy bien. Pero para iniciarte, para, como hoy que tuve 2 personas que me decían, a mí ni se te ocurra sacarme, ni se te ocurra. Ni me preguntes. Eso. Mire, yo solamente voy a mirar. Entonces digo, mejor. A mí esos son los que más me gustan, el reto, ¿no? Y son los a los que más voy, ¿no? Sí, sí. Sí, te estaba comentando lo de cuando me dicen, yo tengo mucho miedo al ridículo. Sí. Pues el sentido del ridículo, el miedo al ridículo, tiene que ver mucho con la comedia. Los más tímidos siempre son los más cómicos. O sea, cuando yo veo ese perfil, digo, entonces me estás diciendo que eres muy cómica o que eres muy cómico. Y voy a ir a sacar a ese payaso interior que tiene dentro de esa cuando persona. Cuando ves a alguien muy cómico, es muy tímido. Sí, bueno, y al revés. O sea, cuando llegan a la formación y me dicen, yo soy súper tímido, tímida, no me saques ni de broma porque tengo miedo al ridículo, pienso, bien, entonces tú eres el más cómico o la más cómica del grupo. Sí, qué curiosa, ¿verdad? Sí. Cómo funciona el cerebro. Efectivamente, sí, funciona así. Y efectivamente, al final lo sacamos, cuando vencen ese miedo, sale esa vis cómica que es maravillosa, sí. Y hacen reír a todo el grupo y les digo, sé natural, si tú realmente tienes esa vis cómica, eso es maravilloso. Porque es un don, ¿no? Es como, claro, el que sabe dibujar o el que sabe cantar. Claro, sí. María José, y lo que ayuda eso a la gente realmente, porque es que lo tienen que pasar fatal. Es que enfrentarse a lo que sea, a una cámara, a unas personas, unos interlocutores que estén ahí, unas personas que estén escuchándolo, y que tengas ese miedo, es que lo tienen que pasar fatal. Entonces me imagino yo que esto es como una operación de cataratas, que es súper agradecida, que tú no ves nada, te operan, ves bien, y esto debe ser lo mismo, que vas como con un montón de miedo, y luego te sientes seguro, y es que eso es una cosa súper valiosísima, lo que le aportan,
Te lo digo en serio, le quitan peso de encima a todas esas personas, ¿no? Efectivamente. Es maravilloso. Fíjate que y ya hay muchos centros, y muchos colegios, pero en Estados Unidos esto ya desde niños los forman en oratoria, a hablar en público. Por eso ya después ellos de adultos saben vender muy bien su proyecto, su idea, se exponen ante grandes públicos y no tienen miedo, pero porque ya desde pequeños están entrenando con la oratoria. Entonces, bueno, nosotros, en mi caso, yo he tenido que formarme privado y poquito a poco se va adquiriendo este buen hábito de saber hablar en público, saber vender tu idea, tu proyecto. Está muy bien, darte a conocer es muy importante. Sí, porque a veces decimos eso, hablar en público, como que, como decíamos al principio, como te decía al principio del programa, ¿no? Como no es necesario, pues no hables en público, ¿no? Por cuestiones laborales hay que hablar en público sí o sí en un montón de situaciones. Tenemos los comentarios, las opiniones de personas que han ido al curso. María José, los escuchamos y después seguimos charlando. Vale, claro, pero que sí. Que están como súper contentos, ¿eh? A mí lo más que me ha gustado de esta formación es lo práctico que ha sido, todas esas herramientas tan potentes y sencillas a la vez que se pueden utilizar en un momento para poder pues, mejorar pues, en toda esta comunicación, ¿no? hacia el público en general. Bueno, pues lo más que me ha gustado el día de hoy ha sido conocer gente nueva, que siempre me gusta un montón, creo que es súper enriquecedor. Y sobre todo esas técnicas y esos tips que nos has dado para controlarnos en momentos de hablar en público. Así que muchísimas gracias. Gracias. Qué bueno, ¿verdad? ¿Dónde los das? ¿Quién se puede apuntar? ¿Cómo se pone en contacto contigo? Cuéntame. Sí, pues mira, tengo desde las redes sociales, que ahí estoy, María José Enríquez, con dos E, ¿no? Porque María José de la primera E. Y el Enríquez, el apellido. ¿Vale? Ahí estoy en Instagram, me pueden buscar, me pueden encontrar, ahí ¿vale? estoy. Y van a ver los vídeos, efectivamente. Como... Enríquez sin H, que hay algunos Enríquez con H, el correcto. Tuyo sin H, ¿verdad? Sí, sí, Enríquez sí. sin H, ¿vale? Ahí María está. José Enríquez. Y tienes vídeos y... Sí, vídeos de ellos, sí, como explicando yo un poquito la formación. Vale. Ahí lo pueden ver y me pueden contactar. También en LinkedIn, María José Enríquez, igual, ahí me pueden encontrar. Facebook también. Y aquí en el caso, pues mira, este chico, por ejemplo, Isidro, es un constructor, director de una constructora, la otra chica, una empresaria de inmobiliaria. Hoy vino una empresaria, tiene su propia peluquería, o sea que pueden venir personas de diferentes sectores, porque todos en algún momento tenemos que exponernos, o ante nuestro equipo, hablar en público, en una reunión, pues ahora está muy de moda en las redes sociales, pues subimos un vídeo a Instagram, hablando de nuestro producto, de nuestra empresa, darnos a conocer. Entonces es muy importante tener estas herramientas y vencer ese miedo, tener valor y hacerlo bien, ¿no? Hacerlo como se haría en la oratoria profesional. Sí. ¿Qué es el elevator pitch? Me encanta el elevator pitch porque el elevator pitch es efectivamente como el ascensor, el elevator, ¿no? Entonces es darte a conocer tu discurso, tu proyecto, tu idea, en lo que dura un ascensor. Entonces, un ascensor duraría de 30 a 60 segundos, ¿no? En lo que tú coges el ascensor, te subes y de repente veo que estás tú. ¡Ay, Cari! Y es mi oportunidad. Entonces, ahí, en esos 30 a 60 segundos, tengo que darme a conocer y explicarte pues, mi proyecto, mi idea y que me gustaría colaborar contigo si me dieses la oportunidad de volvernos a reunir en otra ocasión. Y en esos 30 a 60 segundos, pues tú me dirías, pues sí, pues no, pues lo normal es que te diga, pues venga, sí, me parece interesante. Toma mi tarjeta, escríbeme y ahí conseguimos una siguiente reunión contigo. Ese es el elevator pitch. Nos crea pues, mucho empoderamiento, ¿no? Porque tenemos que sacar lo mejor de nosotros, porque va a ser un éxito lo que te presento, qué aporto de valor yo colaborando contigo, porque podríamos sumar las dos. Uh-huh. Entonces, la verdad que lo hago en ejercicios así de pareja y a todos, venga, esta persona es la que te interesa, es tu oportunidad. ¿Podemos ver alguno? Claro que sí. Venga, vamos a ver alguno. Ah, lo tenemos preparado. Esperamos un momentito. Ah, mira, eso es programación no lingüística. ¿Cómo se llama? Programación neurológica, lenguaje no verbal. Sí. Muy bien. Comunicación no verbal. No me salió. Muy bien. Comunicación no verbal. Efectivamente. Bueno, pues lo vemos en un momentito. Tenemos un problemita técnico, supongo, pero enseguida lo vemos. Porque sí que lo vi yo antes y me llamó mucho la atención. Qué ¿no? bien, ¿Cómo se ven
súper sueltos, es verdad, a la hora de hablar. Parecería mentira que van porque tienen miedo escénico. Efectivamente. Ya en ese momento de la formación dura cerca de 4 horas, ya en ese momento están bastante sueltos, están mucho más seguros. Y es verdad que ese elevator pitch tiene una estructura. Nosotros tenemos que crearlo, lo vamos a crear, y luego ya nos lanzamos a esa oportunidad. Fíjate, hablando de la comunicación no verbal, algo que me encanta es cuando le digo a ellos, fíjense cómo las manos nos refuerzan nuestro lenguaje, ¿no? No es lo mismo que yo te diga, mira, Cari, conozco tres lugares que me encantan, que yo te diga, Cari, conozco tres lugares que me encantan. Fíjate cómo las manos me ayudan a reforzar más el lenguaje y que puedo enumerar, ¿no? Pues ir el primero, pues mira, me gustó mucho ir a Gran Canaria. Tengo ahí una amiga, nos fuimos a ver a la Virgen del Pino, en el interior, un municipio precioso. El segundo, bueno, pues mira, Lanzarote. Tercero, pues aquí en el sur de Tenerife, ¿no? Sí, los dedos cómo nos ayudan a enumerar y nos ayudan a que nuestro lenguaje, nuestro mensaje sea mucho más creíble. Lo que queremos es ser creíbles, llegar al interlocutor, llegar a nuestro público. Es muy importante, sí, el mensaje que llegue, ¿no? Sí, sí. Desde luego. ¿Qué frecuencia dan los cursos, María José? Pues mira, ahora pues cada 2 semanas normalmente. ¿Ah, tanto, sí? Sí, cada 2 semanas lo estoy dando porque se va apuntando gente. Oye, inclúyeme para el próximo. Entonces, vale, pues venga, te aviso para el siguiente. Y voy, se va creando el grupo y entonces ya, oye, próxima fecha, tal día. Y entonces se van incluyendo, ¿no? Sí, sí, sí. Y luego el networking, que es este famoso de las conexiones que se hacen, sí, pues está muy interesante porque son empresarios de diferentes sectores. Entonces es muy interesante esa sinergia que se crea. Qué bonito. Sí. Decías antes que todo es el cerebro, claro. Si sabemos cómo funciona el miedo en nuestro cerebro, tenemos mucho ganado, mucho terreno ganado. Muchísimo, yo creo que eso es todo. Porque fíjate, Cari, que yo venía de televisión y estuve 8 años trabajando en televisión aquí. Y resulta que sí, me atrevía a ponerme frente a una cámara. Pero luego me decían, sal al escenario, ¿no? Con ese gran público, sal. Sí. Y yo decía, no. O sea, no me atrevía, tenía miedo. Entonces yo nunca salía a las galas, nunca salía. El público no me atrevía, me daba miedo. Siempre me quedaba ahí. Programas, aunque fueran directos, sí. Pero espectáculo en directo no. Con la cámara te daba igual estar en directo, en un programa, bueno, al mejor, ¿o no? Sí, con la cámara, sí, aunque fuese directo, efectivamente, siempre lo vamos a notar esa adrenalina. Sí, pero te daba un poco igual si lo hacía. Claro, porque... Pero con un espectáculo con las personas delante, no. Con mucho público, ahí está, me imponía, sí, me imponía. Entonces, luego me formé y me ayudó a quitarme ese miedo. O sea, que efectivamente, que la formación te ayuda a eliminar ese miedo. Y porque yo ahora me atrevo, yo ahora me subo y al Teatro Guimerá, los premios Taburiente recientemente que los presentamos, o en el Auditorio de Tenerife también, ahí ves ese público espectacular. ¿Y ya no te da miedo? Bueno, pues mira... Un poquito de cosita da, ¿no? Siempre te da un poquito de cosita, sí, pero un poquito de cosita no significa que no puedas ir a hacerlo, ¿no? Efectivamente. Era lo que te pasaba antes. Sí, sí, la adrenalina siempre se va a disparar en el cerebro, entonces la adrenalina se va a disparar unos minutos y vamos a sentir esos síntomas, ¿no? Podemos desde sudar, se te seca la boca, a lo mejor la voz te puede temblar un poquitín, o las piernas, tiqui, tiqui. Eso me ocurrió. Casi al arrancar, ¿no, María José? Es cuando arrancas, cuando buenas noches, no sé qué, ese momentito, ¿no? De buenas noches, después ya parece que uno se calma, sí, ¿no? Sí. Pero ese buenas noches, tal, como el arrancar. Está ahí la adrenalina en su auge, ahí está en el pico, y sí lo nota. Yo al principio notaba el corazón que me iba como ta, 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 que me iba rápido, y notaba eso y lo aprovechaba como alegría. Pues salía, muy buenas noches, aprovechaba ese le subidón. Potencia. Ahí, efectivamente. Qué maravilla. Para alegrar al público. Genial. Sí, sí, lo utilizaba bien. Bueno, vamos a ver ahora el elevator pitch. Venga. Elevator pitch que no pudimos ver antes. Hola, buenas tardes. Hoy tenemos con nosotros al compañero Adai Curbelo, que es de origen malagueño, si no me equivoco, aunque ha crecido en La Gomera. Es ingeniero de telecomunicaciones, que es su profesión actual, y su experiencia hablando en público casi todo pues, viene aparte de la divulgación y conferencias, sobre todo en su tesis. Yo estoy encantado que estés hoy con nosotros aquí y que nos hables un poco de tu experiencia profesional. Y gracias a todos por asistir. ¿Cómo estás? Bien, hola contigo. Mucho gusto, Rafael Acosta. Encantada de estar bien contigo, ya que se me da la oportunidad, lo único yo soy empresario, ¿vale? Una pyme, trabajo con contratos públicos y no sé qué le darte los servicios.
¿vale? Servicios de limpieza, mantenimiento, es lo que necesites. Lo que necesites, bueno. Dependiendo de los contratos, claro, evidentemente. Los contratos que tengas en Granadilla, pues los podemos ver. Me da la impresión, además, que se lo pasan pipa, María José. Se lo pasan pinta, está pasando bien. Es verdad, se lo pasan muy bien. Bueno. Por eso acaban muy contentos o luego te dicen, yo no me lo esperaba que yo iba a salir, no me lo esperaba que lo iba a hacer, que me iba a enfrentar y que se me iba a dar bien. Luego dicen encima que se me iba a dar bien. Qué bueno, o sea, es que es como quitarse un peso de encima. Es quitarse un peso de encima, en realidad, cuando... Sí. Cuando tienes ese problema y te lo quitas, es un peso de encima que te quitas porque te vale para un montón de cosas en la vida. Sí. No solo para los trabajos, sino para un montón de cosas. Efectivamente, darte a conocer, presentar tu marca, tu proyecto, tu empresa. Y pues a lo mejor hay mucha gente que te está viendo y que le interesa y le gusta y quiere conectar contigo. Sí. Claro que sí, hay que vencer ese miedo, sí. Desde luego, que se puede, que se puede. Que es más fácil de lo que parece. Sí, solamente hay que conocerlo, ¿ves? En la formación lo explicamos muy bien para que ellos digan, ah, vale, pues ya lo sé, ya lo conozco. Genial, pues si quieres añadir algo más, María José. Pues nada, que quien tenga curiosidad e inquietud, que se apunte, que me busquen por las redes sociales. María José Enríquez, ¿vale? En Correcto. Instagram, por ejemplo, en Instagram, por ejemplo. Sí, ahí estoy. Sí, conoce sí. María José E. Enríquez. Vale. Sí. Pues nada, ha sido un placer conocerte personalmente. Gracias. Tenemos un amigo en común que me ha hablado muy bien de ti, es verdad, te digo, ha hablado muy bien de ti, nuestro querido Iván. Iván Garosa. Garosa, desde aquí. Le mandamos un abrazo muy fuerte. Sí. María José, pues muchísimas gracias por venir, Karen, que te placer. Vaya todo muy bien, muchas y que sigas gracias. Ayudando a la gente en eso tan importante, porque les alivias la vida, les haces la vida más llevadera, sí, es verdad. Es que me encanta, les haces la vida más llevadera. Nosotras, ¿por qué no tenemos ese problema? Pero se aprende. Sí, pero la gente que lo tiene en cualquier situación de la vida, aunque se vayan a tomar un cortado con alguien. Es que lo tienen en muchas situaciones. Sí, o sea, que me encanta que te dediques a ello, que lo hagas. Muchas gracias. Muchas gracias por haber venido. Un placer. Gracias. Bueno, hacemos una pausa breve. Bueno, no tan breve, pero una pausa. Volvemos enseguida con la tertulia hasta ahora. Yo, obsesionado con el vidrio, de siempre. Es que no me entra otra cosa por el ojo, ¿ves qué va? Y tú, bueno, ¿a qué te dedicas? Yo siempre he sido bote de vidrio y me han reciclado como 5 o 6 veces ya. Una vez fui bote de mayonesa, otro de aceituna y mira ahora, botellita de vino tinto, del norte. A mí lo que me gusta son los envases, pero de vidrio. Sí, sin la tapa, sí puede ser, claro. Y eso gracias a que yo siempre he ido a parar al iglú verde, porque yo tengo colegas que han ido al gris, eso ha sido no volver a verlos más nunca, muchachos. Por ti desgracia, ¿eh? Una copita tú no quieres, ¿no? Ah, eso sí es verdad que no. Ni copa, pero ni vaso de los chicos, ni nada. Todo lo que sea cristal es que va, eso no lo reciclo. ¿No? Botella, ¿tú tendrías una nueva cita con iglú? Yo sí. ¿Y tú, iglú? Oh, entonces, es que cada cosita en su sitio, que separadito es más bonito. Ay, el amor. Deseo que esta costumbre de Navidad no se pierda y que se amen unos a los otros, que esto no se puede perder. Las Navidades de antes eran muy bonitas. Las de ahora más, porque estamos todos juntos. Siente el esfuerzo y el corazón que ponen nuestros artesanos y artesanas en sus creaciones. Detrás de cada pieza de artesanía está el alma de Tenerife. Este año, regala con alma. Ven a las ferias de artesanía en Reyes, del 2 al 5 de enero en la Plaza del Príncipe de Santa Cruz y en la Plaza del Adelantado de la Laguna. Tenerife avanza. Cabildo de Tenerife. Si fuésemos una máquina como esta, seríamos capaces de levantar un peso de hasta 24 toneladas. Pero aunque nos pese, que pesa, no somos máquinas. Evitemos los sobreesfuerzos en el trabajo. Campaña de sensibilización de prevención de riesgos laborales. Gobierno de Canarias. Puerto de la Cruz es la ciudad de la Navidad. Te esperan sus calles iluminadas, su calidad comercial, sus sabores más auténticos, pero sobre todo su gente y el talento de todo un sector creativo que se inspira cada día para hacer del puerto una ciudad única. Ciudad amable, inclusiva y diversa, con un clima envidiable en el que solo faltas tú y en el que cabemos todos y todas. Y es que venir al puerto cada día es sentirse como en casa.
porque somos 9 kilómetros cuadrados de hospitalidad y mucho más. Una ciudad viva que comparte su alegría de punta a punta. Así que no sientas vértigo y confía en el comercio de siempre. El del centro, en tu barrio, en tu calle, cerca de ti. Y recuerda, tienes todo un destino turístico que ansía devolverte el cariño que le has tenido siempre. Por esto, y por mil razones más, esta Navidad regala Puerto de la Cruz. La solidaridad en tus manos. Gracias por tu compromiso. Gracias por tu dedicación. Gracias por tu acción. Tenerife Isla Solidaria. 25 años ayudándote a ayudar. Con el bono con corazón Los Realejos, tu dinero vale más. ¿Cómo funciona? Muy fácil. Pagas 10 euros, el ayuntamiento pone otros 10 euros y tú consigues un bono de 20 euros. Podrás adquirir hasta 10 bonos por persona y súmalos para compras de mayor importe. Averigua cómo conseguirlos en bonoconcorazon.com. Disponibles hasta el 31 de diciembre o fin de existencias. Apoyando el comercio local. Ayuntamiento de Los Realejos. Este para Dios. El de Sara ya está. Espera, pero el de Ale era el de niña y el de Gaby el de niño. Pues no lo sé, yo tendría que el de Gaby era el azul. Mira el pedido. ¿Qué va? Si ya no nos da tiempo ya. A ver, estamos encasillando los regalos sin necesidad. Quitamos esos papeles y volvemos a empezar. Rompe los papeles, envuelve en igualdad. Instituto Canario de Igualdad, Gobierno de Canarias. ¿Ya? Perdona. ¿Eso lo vas a tirar, no? Mira, a ver si tienes un envase ahí. Pues sí, alguna latita tengo. ¿Tiene? ¿Y a lo mejor un fiquito de cartón? Fiquito de cartón y de papel, si hace falta. Como ahora me diga que tiene alguito de envase, pero de vidrio. Mira, y sin la tapa. Estoy en todo. Míralo. Se la mandó. Ay, espera, que a lo mejor a mí no me conoce, ¿eh? Es que este es el nuevo, ¿sabes? A todo lo que sea orgánico le mando yo. No, a ti te espera un currito bueno, ¿eh? A ver qué tengo para ustedes. Reduciendo, reutilizando y separando para reciclar, vidrio. Hacemos más felices al planeta y a los contenedores del barrio. Entonces, ahora sí, cada cosita en su sitio, ¿no? Porque separadito es más bonito. Bonito.
Bueno, vamos a comenzar con la tertulia. Normalmente hay tres personas, una de ellas hoy no ha podido venir porque me ha llamado a última hora que tuvo un incidente en la casa. Un incidente, no un accidente, me dijo que no era nada grave, pero que le iba a ser imposible venir al programa. Sí, tenemos a Dora González. Muy buenas, Dora. Hola, buenas ¿Cómo noches. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien. Te echamos de menos la... Bueno, vino Manu la semana pasada. Sí, y estuvo muy sustituto. Bien, pero te echamos de menos también. ¿Y la semana pasada no coincidieron todos del mismo municipio? Sí, no, estaba de ADG Gabriel y él, y no, vino Ana Dorta de Isora. Pues hay que ponerlos a los tres. Sí, Ana Dorta de Isora. Patricia León, de Coalición Canaria, muy buena, Patricia. Buenas noches, Cari, ¿qué tal? Bien, ¿y tú qué tal? Bien, encantada de estar aquí, compartir el ratito en estas fechas tan especiales, El último programita tan del año. Tan cerquita de fin de año. Sí, señor, qué rápido pasó ya. Sí. 2023, mi madre. Se terminó. Este año ha sido volando, yo creo que todos los últimos han sido volando, pero este es como más, me da la impresión a mí. No, a mí tampoco. A mí. Mi abuelo siempre me dijo, deja de desear cumplir los 18, que después cuando te das cuenta, van como tienes 50. Después, y yo te lo corroboro. No, Dora, lo que le decía el abuelo, es que nosotros lo firmamos. Pero una velocidad de vértigo, pero yo creo que también pasa esa velocidad porque estamos como activas, entretenidas, haciendo algo, porque si no debe ser soporífero. Sí, la verdad. Si pasa rápido es que se pasa bien. Vamos bien. Bueno, vamos a empezar hablando de algo horroroso, horrible, que aquí vamos a estar todos de acuerdo. No creo que nadie de los que nos esté viendo diga cosas bonitas acerca de este tema. La escalada de violencia machista durante todo este año y en este diciembre han asesinado a un montón de mujeres. Bueno, lo de hoy fue de traca. No sé si fue hoy, creo que fue, o ayer. Bueno, ayer, hoy ha habido tres. Ayer fue la de la chica embarazada de 32 años, o 34, no lo sé, embarazada a punto de dar a luz, que la asesina a su expareja, muere ella, muere el bebé que estaba esperando, y lo hace delante de sus otros dos hijos de 3 y 14 años. Madre mía. Una niña en Benidorm de 22 años, creo que fue. También, yo no sé qué medidas se pueden tomar porque se ve que muchos de los asesinatos que se han cometido tenían ya orden de alejamiento estas personas, o sea que yo no sé qué se puede hacer aquí, no, ustedes imagino que tampoco porque si no... Si tuviéramos la solución seguro que ya lo hubiésemos aplicado. El problema es que bueno, que existen esas órdenes de alejamiento, pero quizás las medidas que deben acompañar a ese tipo de medidas judiciales no son las más efectivas. Porque una orden de alejamiento, pues bueno, sí, lo recoge un papel, es una obligación judicial, una resolución judicial, pero es muy fácil saltársela. Y es muy complicado para la víctima acreditar en muchos jueces, porque lo he visto a lo largo de mi profesión, que vienen a excusar o a no condenar determinados quebrantamientos, que bajo mi punto de vista lo son, basándose o escudándose en lo pequeñita que es la isla. Entonces, claro, entre esto, las faltas de medidas efectivas que hagan efectiva esa orden de protección, se dan situaciones en las que es muy fácil saltarse una orden de protección. Sin hablar, claro está, de que todos estos datos lo que vienen a corroborar es que se han dado pasos en lo que a la violencia machista se refiere, pero falta mucho camino por recorrer. Mucho camino por recorrer. ¿Y tanto? La violencia de género para mí es una situación bastante bifocal, digamos. Primero, por un lado, los negacionistas de la violencia de género, que eso me parece macabro absolutamente, cuando es el 99,9% de las mujeres asesinadas, que no muertas. Porque también los medios de comunicación tenemos cierta responsabilidad, y es clarificar, una mujer no muere a manos de su pareja o su expareja, una mujer es asesinada a manos de su pareja o expareja. Porque también es curioso, incluso de las exparejas, imagínate la situación gravísima. Segundo, primero, mentalización, concienciación, formación, información, reeducación y todo lo que toque, para que desde niño te des cuenta que las mujeres, las personas en general, nadie es dueño de sus vidas, absolutamente nadie son dueños de su vida. Y en este mes, solo en este mes hay 8 casos confirmados de violencia de género y 5 que se están investigando sin contar los 2 de hoy. En un mes, es decir, cada 2 días uno. Qué Eso horrible. Es bestial. Es que... Desde 2013, que es cuando se vienen, desde 2003, cuando se vienen contabilizando hasta el día de hoy, ya creo que estamos por las casi 1.200. Y eso es que muchas más víctimas. Porque acaban asesinato.
Claro. Pero que si no acaban de asesinato, que casos de eso. No, no, pero es que date cuenta que ya hace años que hemos superado la mayor de las barbaries y desastres que ha habido en este país, como es el terrorismo de ETA. Pues ya que lo hemos superado, pero no hay esa concienciación, esa sensibilización. Porque pongamos, yo recuerdo una vez en una manifestación que pusimos zapatos rojos por cada una de las mujeres. Es kilométrico. Y te das cuenta tú cuántas mujeres, porque imagínate, 1000 y pico pares de mujeres. Eso es una barbaridad de mujeres. Juntemos a 1000 y pico mujeres en un concierto y todas asesinadas. Pero es que detrás de estos asesinatos hay unas víctimas, que son los hijos, traumatizados para el resto de su vida, condicionados para el resto de su vida, y también algunos, como el de la embarazada, también sin derecho a la vida. Y nadie. Y notas tú que hay como cierta, no deja de, pero bueno, una más, cierta normalización al asesinato. No podemos normalizar el asesinato, no podemos normalizar a los asesinos. Y lo siento, señores, pero es que esos asesinos tienen que tener una condena judicial, por supuesto, pero también una condena pública. No puede, bajo ningún concepto, hacer que su vida continúe, que sea normal. Porque además el terror, porque luego aquellas mujeres no asesinadas que han arruinado, le han arruinado su vida por el maltrato físico o el maltrato psicológico, son incontables. Por muchas que, porque no todas denuncian, no todas tienen el valor, porque hay que ser valiente para denunciar en algunas situaciones, algunos entornos. Pero lo que está claro es que es la condena absoluta, y no se trata de que yo tenga madre o tenga hija o tenga pareja, no, no se trata de eso, se trata de que somos personas. Y nadie es dueño de la vida de nadie, nadie. Y desde luego, lo que dices tú de las órdenes de alejamiento, según en qué comunidades se usa la pulsera geolocalizada. Es decir, que cuando se aproxima, la policía detecta que ese señor se está aproximando. Sí, pero el señor puede ser más rápido. Yo tengo una vecina precisamente que esta semana me lo estaba contando y además tiene una aplicación de móvil también. Exacto, sí, sí. Les avisa a ella. Es un sistema bidireccional que muchas veces ocasiona a las víctimas un estrés añadido a su situación. Es horroroso. Porque, claro, yo he hablado con muchas de ellas y me viene a decir, Patrick, que parece que soy yo la delincuente porque la pareja de guardias civiles se planta en mi casa. Eso. Para protegerla a ella. Claro, que es para protegerla. Pero eso también crea una situación de estrés y de un continuo recordatorio de cuál es tu situación, que corres peligro, que es muy angustioso para las mujeres. Sí, es angustioso, pero mal menor en realidad. Quiero decir que sí, que es angustioso, pero las están protegiendo. Es que no queda otra. Para sentirte segura, toca esto, pero también tenemos que concienciar desde la infancia. Los niños y las niñas deben de saber que son niños y niñas en igualdad de condiciones. Es que, de hecho, la violencia de género radica en eso. La violencia de género es una violencia concreta hacia la mujer por el hecho de serlo. Llámese violencia de tu pareja, llámese violencia laboral, violencia sexual. O sea, la violencia de género engloba muchas cosas. Que luego nosotras aquí estemos hablando de una violencia concreta, que es la violencia ejercida por parejas o exparejas, pero la de género implica eso. La sumisión de la mujer por el simple hecho de serlo, la desigualdad de poder entre hombre y mujer. O sea, es una cuestión muy, muy transversal y también muy, muy pegada o muy a la par con la cultura en la que nos hemos educado. La cultura machista que hemos heredado. De patriarcado. La cultura machista que hemos heredado, que es un disparate. Ninguna mujer puede consentir que un hombre se quede superior a ella. No puede consentir que un hombre la maltrate. No puede consentir que te insulte por el hecho de ser mujer. Que te menosprecie por el hecho de ser mujer, que te controle tu teléfono, que te controle tus contactos. No, porque es que, como te quiero tanto. No, perdona, el amor no es quererte de esa manera, el amor es confianza, no es desconfianza. Es libertad también. Y empiezas por esas pequeñas cosas y acaban donde termina. Y luego, si tú te fijas encima, lo que es todavía más terrorífico de todo esto es que un porcentaje elevadísimo de estos señores asesinos, lo tengo claro, de estos señores asesinos tienen una vida normalizada absolutamente. Pueden tener incluso otras relaciones en el mundo laboral, es que es estupendo. Escúchame tú alguna vez en una entrevista de la tele cuando ha ocurrido un incidente. No, no, pues era tan buena gente, es que nunca hubo nada, nunca se escuchó nada. Son, son personas socialmente casi perfectas. Pero la violencia, esta violencia en concreto, es tan particular porque es un delito íntimo.
Es un delito que se comete en la puerta de tu, bajo la puerta de tu casa, tras la puerta de tu casa. Y normalmente el perfil de estas personas o de estos hombres asesinos, como dice Dora, y me voy a sumar, y maltratadores, porque hay, hay muchos casos que terminan en esta consecuencia que es como la más grave, ¿no? O la más escandalosa socialmente hablando, la que más alarma crea, pero hay muchas mujeres que son sometidas día tras día sin que haya una muerte, pero hay un daño psicológico que muchas veces ni ellas mismas son capaces de detectar. Y no son fáciles de remontar. Entonces, esta violencia tiene esa parte privada que lo hace todavía más complicado. Y luego ellas sufren como una doble rasero de decir, me da vergüenza contarlo y luego no me van a creer. Porque este señor tiene en la calle una fama de simpatiquísimo y amabilísimo que las hace sentir inseguras de salir de esa situación tan horrorosa. Y las mujeres nos tenemos que proteger muchísimo entre nosotras, ayudarnos muchísimo entre nosotras y confiar en nosotras. Y que quede claro que yo tengo la certeza absoluta de que son muchísimos más los hombres que confían en nosotras, sí, que nos dan nuestro lugar, que nos sitúan. Sí, y esos hombres son los que tenemos que aplaudir y síganse sumando a nosotros y a nuestra lucha, porque nuestra lucha es la lucha de ellos. Porque al final ellos son parte de la sociedad como nosotros. Y estamos hablando de una sociedad donde el 52% somos mujeres. Es decir, encima somos mayoría. Las maltratadas y las asesinadas somos la mayoría de la sociedad. El 52% de esta sociedad somos mujeres, somos féminas. Por favor, y no consintamos bajo ningún concepto que se aprovechen de nosotras. Bajo ningún concepto. Y condenemos siempre, siempre, siempre al asesino. Nunca dudemos de la asesinada, nunca dudemos de la maltratada, porque también se crea mucho, sí, es que está, hay como... Algo una, habrá hecho. Sí, sí, algo habrá hecho, se lo merece. No, no, es verdad, es para... Sí, sí, es algo que, bueno, no. Y las que tenemos la oportunidad, gracias, por ejemplo, a esta tertulia, que nos da la oportunidad de manifestarnos. Señores, el asesino mata, punto. Se acabó. Lo tengamos claro, no hay ninguna debilidad en esto. No hay ninguna excusa. Y el maltrato es maltrato y es maltrato casi casi de libro porque todos tienen un comportamiento bastante similar. Y el maltrato psicológico te arruina también la vida y emocionalmente te mata. Y te crea inseguridades. Y no hablemos ya de utilizar a los menores como arma arrojadiza para seguir prolongando esa sumisión, ese miedo, ese control, porque se hace. Se hace y luego, aparte de la mujer víctima, hay unos niños, unos menores que sufren, que se ven en la dicotomía entre papá y mamá. Muchas veces el maltratador los pone directamente en esa dicotomía de o yo o ella, o no te fíes de ella. O es una violencia muy dura que abarca a muchas partes sensibles del núcleo familiar y que realmente, aunque haya negacionistas que no entiendo cómo se atreven siquiera a decir que esto no existe. Pero es que hay partidos políticos como Vox y PP que niegan la violencia de género. Señores, están negando esos partidos, es decir, la derecha, la otra derecha, pero bueno, son consecuentes con su ideología, también hay que decirlo, que niegan la violencia del género y la quieren transformar y diluir en violencia intrafamiliar o familiar o de primo, porque ya solo falta decir eso. No, no, no nos equivoquemos. Aquí no hay violencia de género, que es el hombre que asesina. Lo demás es otro tipo de violencia, pero la del hombre que asesina es violencia de género porque es mujer. Exacto. No mata a su padre, a su madre, mata a su mujer o a su exmujer. Mata a su pareja, para empezar eso de su mujer, no porque no es propiedad, a su pareja o su expareja, para empezar. Por lo tanto, no podemos permitir bajo ningún concepto suavizar o deslizar nada que lo justifique. Es injustificable. Y luego yo cada vez que aparece una mujer, a mí el alma se me cae porque inevitablemente pienso en todas las mujeres a las que aprecio, todo mi entorno de mujeres. Y yo digo, si eso le pasara a una de mi entorno, ¿cómo me sentiría yo de mal? Me sentiría fatal. Primera, por la ausencia de esa persona y la situación en la que es asesinada. Y la segunda parte, yo no lo detecté, yo no me di cuenta. La responsabilidad social. ¿Verdad? Y yo me sentiría horrible. Y pienso en las caras de eso, de ustedes, de mi hija, de... Bueno, mi madre ya está viuda, pero de mis hermanas, de mis sobrinas. Y digo, ¿cómo te destruye? Porque destruyes a la familia en su conjunto, la marca. Le tatúa un daño irreversible al resto de sus días. ¿Y para qué? ¿Para qué? Para seguir alargando o seguir haciendo... continúa esa posición de superioridad, Dora. Sí, no es una agresión buscando el daño físico. No, no, no. No es esa la finalidad.
La finalidad es seguir diciendo, yo sigo siendo aquí el dueño, el jefe, el que manda y el que tú estás para lo que yo... Para lo que me dé la gana a mí, lo cual lo único que demuestra es una estupidez supina y una inseguridad tremenda. Totalmente. Porque, vamos a ver, si yo no estoy contigo, por las razones que sean, no estoy y punto, y se acabó. Tú a tu casa, yo a la mía y Dios en la de todos, ¿no? Y nada más. Pero es que es algo absurdo. Siglo XXI y siguen asesinando. Mira, y otra cosa que es preocupante... Condena rotunda. La cantidad de gente joven que también lo hace, porque tú dices, bueno, tienen una mentalidad de mujer es para mí, una cosa más antigua. De 20, 20 y pico años, 30 años. Pero, eso es Dora, que trabaja en ese ámbito educativo, a lo mejor ella tiene una perspectiva mucho más acertada que la mía, pero yo sí te puedo decir que, por ejemplo, mi padre, que tiene 63 años, es un hombre súper abierto de mente con respecto a estas cosas. No súper abierto de mente, porque tampoco esa es la frase adecuada, es... Correcto. Consciente de la realidad y de la igualdad que debe existir entre personas, ya hombres o mujeres. Y sin embargo, gente más joven también de mi entorno, hablamos de eso, de 22, 23, 24, que realmente los oyes hablar sobre sus salidas nocturnas y el comportamiento femenino y dices, madre mía, qué sociedad estamos creando. Es que el entorno laboral mío es el colegio, ¿no? Primero los adolescentes, se vuelven... Las chicas se sienten bien cuando él les controla los móviles porque me quiere. Lo que dije antes. Es esto de amor. Segundo, no me he visto de esta determinada manera porque él no quiere. Luego usan un lenguaje realmente corrosivo, realmente desagradable, innecesario. Luego yo llego ya un punto más allá, ya van creciendo, sales de noche. Que tengas que salir de noche con miedo es inadmisible. Totalmente. Como si quieres salir desnuda, mi cuerpo me pertenece. Y tus deseos, tus placeres, te los envainas y te los comes como tú puedas. Pero yo tengo que salir a la calle segura. No puede ser que las jóvenes de hoy en día tengan que salir, según en qué sitio, acompañadas, porque no pueden salir ni solas ni de dos, porque sienten miedo. Pero ¿en qué sociedad estoy viviendo yo que tengo miedo a salir? Ellos no tienen miedo a nada. Pues ellos salen y ya está. Pero ellas tienen que tener temores, miedo. Digo, pero esto es horroroso. Y es verdad que en los colegios se trabaja muy mucho que la igualdad entre todos, y además no puedes tú de ninguna manera, pero luego también viene con los estereotipos de la casa, claro. Y eso ya cuesta un poco más, porque también en las casas se viven situaciones, y es lo que tú dices, Cari, y tienes toda la razón, yo ya tengo 60, y no soy abierta de mente, simplemente soy coherente con el mundo que vivo, nada más, y con el sufrimiento que ese es irrenunciable, nadie puede sufrir innecesariamente, y es lo que tú dices, Cari, ¿por qué? Es como un retroceso a algo que se suponía, unas situaciones, pensamientos y actitudes que creíamos superadas. Porque el machismo se supone que hemos ido superándolo poco a poco. La mujer nos hemos incorporado al mundo laboral, estamos en igualdad de condiciones. Yo siempre he dicho que hay dos razones, para mí, esto es muy personal, mi opinión, que ha hecho que la mujer nos igualemos absolutamente a los hombres. La píldora anticonceptiva, porque yo sobre mi cuerpo decido cuándo me embarazo, cuándo no, o cuándo nunca, y yo decido si quiero ser reproductora porque es así de duro o no, y el carnet de conducir que me desplaza a todos los lugares para yo ir a trabajar. Qué bobería, ¿verdad? Pero ¡qué tontería! ¿Verdad? Pero son dos hechos. Sí, sí. Exactamente, hemos pasado de que la mujer, para poder tener acceso a su cuenta bancaria, tenía que pedirle permiso al hombre y el hombre le manejaba el dinero como le daba la gana. A la cuenta del banco. Y para viajar. Y para viajar tenía, como los niños menores que tienen que tener las autorizaciones de la policía y de la familia, para que la mujer viajara. Eso está superado. Nos reímos, pero no hace tanto tiempo. No hace tanto. Yo ya había nacido cuando eso ocurría. ¿Vale? Sí. Entonces, claro, y ahora ves que volvemos, no hasta ese punto, pero casi casi, ¿no? Vuelves al punto de, bueno, es que es mi chico, es que quiere ver eso, mis mensajes móviles, es que mi chico, claro, no le gusta que lleve el pantalón tan corto, no le gusta que me ponga el piercing, es que mi chico, no, me quedo en casa porque, claro, él sale, mi chico sale, yo le tengo que ir con los amigos y a él no le gusta que vaya con las amigas. Y tú eso lo toleras, no lo puedes tolerar. O que en medio de la calle te grite o dentro de tu casa, no se puede tolerar. Y luego tenemos que quitar también de nuestro vocabulario las que viven en pareja. Él me ayuda, fuera él me ayuda. Exacto. Eso es horrible. Ninguna pareja ayuda a la otra. Participan. Son corresponsables con las labores de la casa, con la crianza de un niño en caso de que existan la pareja. O sea, es que
Eso es súper importante. El lenguaje sexista tan marcado viene a continuarlo ya arraigado anteriormente. Claro. O sea, el bueno, es que me tengo que sentir agradecida porque él friega los platos o tiende la ropa. Si es que me ayuda tanto. Es que vive contigo, ¿no? Y ensucia esos platos y es su ropa también. Es que compartimos. Exacto, es compartir, entonces, no es ayudar. Ayudar, ayudas a alguien que está un poco chungo y que lo tratas menos. Pero con quien convives, comparte. Es responsabilidad absoluta, que es lo que debería... No le premies porque te saque la basura todos los días. Es que está saturado. Y esos comportamientos que vemos como muy primitivos, muy vanos, bastante poco sutiles, eso con el tiempo se van convirtiendo en situaciones realmente graves, que no te lleva al asesinato, ¿vale? Pero por ahí hay una salida. Y luego estos niños víctimas que no sabemos que serán ellos de adultos, sí, porque normalmente los niños imitan. El aprendizaje es un auténtico, es un camino de imitación. Bueno, vamos a hacer una pausa. 016, ¿no? 016. Hacemos una pausa o volvemos dentro de un momento. Orgulloso de mi vecino, ¿eh? Recicladores, pero de calidad, ¿eh? A mí es que me gusta que me den la lata, ¿sabes? La lata, los bris, todo lo que sea, envase. El contenedor gris. No es que me caiga mal, sino que es que él se lo traga todo, ¿sabes? Le da igual una cáscara de plátano que una botella de plástico. Una botellita, ¿eh? Con lo que a mí me gusta una botellita, oh. Si me echan en el gris, eso sí es echarme a perder a mí. Ahora, si me echan en el amarillo, ojalá. Y convertirme, que te digo yo, en una chola, ¿te imaginas? No, lo del mestizaje está muy bien, pero nosotros no somos de mezclarnos, ¿sabes? Cada uno tiene su camión, sus intimidades y sus rollos, ¿sabes? O una botella, pero de las reutilizables, de esas, ¿eh? Sí está guapo, ¿eh? Pues no llega un vecino el otro día y me viene con una bolsa de pila. Digo, ¿dónde vas con eso? Digo, vete para el punto limpio, vete para el punto limpio. Hay gente para todo. ¿Quieres que te diga una cosa? Cada cosita en su sitio, que separadito es más bonito. Si fuésemos una máquina como esta, seríamos capaces de elevar un peso de hasta 208 toneladas. Pero aunque nos pese, que pesa, no somos máquinas. Evitemos los sobreesfuerzos en el trabajo. Campaña de sensibilización de prevención de riesgos laborales. Gobierno de Canarias. Quédate en El Sausal también en Navidad. Ven a realizar tus compras y disfruta de nuestra gastronomía. Sorteamos estupendos premios. Además, te invitamos a ver nuestro alumbrado navideño y a la cabalgata mágica de Reyes. Organiza el Ayuntamiento del Sausal. Colaboran Cabildo de Tenerife, Asemsa y las empresas locales. Un día entre semana, que te digo yo un miércoles. A lo mejor llegan y te echan un periódico, está bien. Pero a mí lo que me gusta es el Día de Reyes. Oh, pero por la tarde, ahí sí me pongo yo contento. Caja de cartón, la de los juguetes, de las buenas. Con la calidad de cartón que tengo yo, lo suyo que me cogieran y me reutilizaran para guardar unos calcetines, que te digo yo, unas fotos de cuando eran chicos o una cinta de las de antes. El otro día vino un vecino con unos pañales, digo, muchacho, quita eso para allá, para el contenedor gris. Eso no es papel. Ahora, si me van a tirar, que sea en el azul, ¿eh? Y volver en forma de periódico. O a lo mejor llego y te vuelvo en forma de caja de pañuelos, como este. ¿Te imaginas? ¿Con los otros contenedores? No, yo me llevo bien. Lo que pasa es que un poco cada uno va a lo suyo, ¿sabes? Pero hoy, como tiene que ser, ¿eh? Cada cosita en su sitio. Separadito es más bonito. Deseo que esta costumbre de Navidad no se pierda y que se amen unos a los otros, que esto no se puede perder. Las Navidades de antes eran muy bonitas. Las de ahora más, porque estamos todos juntos. El regalo perfecto no depende de si es grande o pequeño, de si es caro o cuesta poquito, de que tengas que ir lejos para conseguirlo. Lo importante de un regalo es que salga del corazón.
Esta Navidad, regala de corazón en tus comercios de Granadilla de Abona. Los grandes operadores de fibra son lentos soterrando y desplegando su cable para ofrecerte internet de alta velocidad. Y mientras tanto, tú estás esperando. Nosotros no esperamos, llevamos la tecnología a un nuevo nivel. Y no solo para algunos, sino para todos y a cualquier rincón. Internet hoy en día no es un lujo, es una necesidad. No puedes esperar por un internet de alta velocidad y gracias al rápido crecimiento de las redes a nivel mundial, el futuro no puede esperar. Bienvenido a la red de Wi-Fi Canarias. No esperes. Contacta con nosotros. ICOD es Navidad. Estas Navidades te invitamos a vivir todo lo que hemos preparado para ti. Nuestra amplia oferta de tiendas y actividades de restauración, aparcamiento gratuito. Esto y más hace que ICOD sea aún más mágico en estas Navidades. ICOD es tu gran centro comercial abierto. Ven y sé feliz. ICOD es Navidad. ICOD es comercio. ICOD es mágico. Si fuésemos una máquina como esta, seríamos capaces de soportar una carga de hasta 31 toneladas. Pero aunque nos pese, que pesa, no somos máquinas. Evitemos los sobreesfuerzos en el trabajo. Campaña de sensibilización de prevención de riesgos laborales. Gobierno de Canarias. Sí, bueno, ¿no? Sabemos que las expectativas son muy altas. Pero yo llevo años entrenando para esto, ¿no? Ahora llego yo, pero el trabajo de mi prima, la compostadora, ha sido esencial, ¿no? Sí, es evidente que para mí va a ser un honor poder compartir islas con contenedores como el de vidrio, claro, todo referente a la materia, que duda acá. Yo sé por qué se vio tan hermosa, porque yo creo que la plantita mía le echaron compost de ese. Hay que ver en gena, mi niña. Sí, mi punto fuerte claramente está en los restos de fruta, de verdura, de carne, pescado, pero mira, también le mando lo que son pozos de café, servilletas de cocina, tapones de corcho, ¿sí? Todo lo que sea orgánico le mando yo. Es triste, pero nosotros los brócolis hay mucha gente que no nos traga, ¿sabes? Y para acabar en otro lado, mejor en el contenedor de compost, ¿viste? A lo que no le meto mano yo, a los pañales, a la ceniza, para eso está mi compañero, el contenedor gris, al que tendremos que ir descargando lo máximo posible de residuos, ¿no? Está claro, para eso hemos venido, ¿no? No, todos sabemos que cada cosita en su sitio, porque separadito, es más bonito. Por el clima. Nuestro planeta se ha sobrecalentado en los últimos 200 años. Durante este tiempo, la temperatura global ha aumentado más de un grado. Los gases de efecto invernadero que emitimos a la atmósfera son, sin duda, los responsables. Como consecuencia de este sobrecalentamiento, se está produciendo un cambio climático a escala planetaria sin precedentes. Y Canarias no es una excepción. Desde la celebración de la Cumbre de la Tierra en 1992, se reconoce el cambio climático como un problema mundial. Desde 1994, los países se reúnen anualmente para buscar soluciones y tomar medidas para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. En 2015, la ONU incluye como uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible la Acción por el Clima, con unas metas claras a cumplir por los Estados miembros y definidas en la Agenda 2030. Pero frente al reto del cambio climático, el compromiso de los gobiernos no es suficiente. Se requiere también la participación de las empresas para que cambien su modo de producción y apuesten por invertir en tecnología verde. Además, es imprescindible el compromiso de los 7.000 millones de personas que habitamos el planeta, incluido el tuyo. Como ciudadanía, podemos exigir que los compromisos adquiridos por los gobiernos se cumplan y que se apueste por un desarrollo sostenible. También podemos participar en diferentes iniciativas orientadas a la transición energética y apostar por un consumo responsable. Cada pequeño gesto que hagamos a diario suma. Millones de gestos orientados a combatir el cambio climático. Apagar las luces que no necesitemos. Ahorrar agua, desplazarnos en transporte público, reducir el consumo de carnes, reciclar, comprar productos kilómetro cero. Tenemos de plazo hasta 2030. ¿Te apuntas?
Nuestro objetivo en este proyecto fue estudiar el origen de la población aborigen y el proceso de colonización indígena usando técnicas de secuenciación masiva y técnicas de ADN antiguo que nos permiten analizar ADN procedente de material arqueológico. Este proyecto, desde una perspectiva genómica, trata de abordar el impacto que han tenido las distintas mezclas poblacionales en Canarias, véase la europea, la subsahariana y la norteafricana, en el riesgo a diversas enfermedades que son prevalentes en las Islas Canarias. Este estudio permitirá conocer una población avícola desconocida que ha estado muy vinculada al sector ganadero de Canarias. Los resultados abren unas perspectivas muy interesantes para trabajar en ganadería ecológica y sostenible en Canarias. Bueno, vamos a hablar ahora, gracias por continuar ahí, de ese paquete de medidas anticrisis que presentó Pedro Sánchez recientemente. ¿A ti qué te parecen, Patrick? Que dejan a Canarias fuera. Sí. Que sigue siendo medidas que tienen en cuenta tan solo el territorio de Península y no tienen en cuenta la particularidad de nuestro territorio ni las circunstancias por las que estamos pasando, la insularidad, que es algo bastante evidente. Creo que son medidas que además el propio Ángel Víctor Torres no las aplica, para llevar la contraria a Coalición Canaria, porque como también las propusimos en su momento, pues no la aplica. Creo que son medidas que deben tener en cuenta este territorio, que las que se dejan de aplicar nos afectan mucho y las nuevas no nos afectan en nada. Entonces, pues creo que realmente se está perjudicando desde el gobierno central a nuestra comunidad autónoma. Sí, pero hablas así en abstracto, ¿a qué medidas te refieres? Algunas en concreto, vamos. Por ejemplo, la de la ayuda a la gasolina. Por ejemplo. Pero es que la ayuda a la gasolina ya viene contemplada en el REF y ya nosotros la tenemos más barata. Pero me refiero a esta en concreto, extra del 20% que tenemos después de la subida tan grande. Hablo, por ejemplo, de las ayudas a la familia. Hay un paquete de medidas súper grande. Porque aquí ya tenemos ¿cómo se llama? Es que el salario este que es a la familia, que es específico a la familia que tenemos en Canarias y que nos está viniendo de España, pero no solo a nosotros, sino también a Baleares, Ceuta y Melilla. Pero entonces, como ya tenemos esas cositas, tenemos que renunciar al resto. No, es como lo mismo del IVA. Dice, es que el IVA baja ya en la península, aquí no baja, es que aquí nosotros ya hace años que elegí en esos productos en concreto no lo tenemos. Entonces, ¿cómo nos va a bajar a nosotros elegir si ya no lo tenemos? Es que tener mucho cuidado con lo que decimos, porque claro, si yo pido, por ejemplo, que se baje un IGI que es inexistente... ¿Como por ejemplo cuál? En la alimentación, por ejemplo, es inexistente. Entonces, claro, yo no puedo pedir que se baje algo que no tengo. Tendré que bajar algo que tengo. Por eso tenemos que tener un poquito de cuidado, porque todos sabemos que en los REF, en nuestro REF específico, diferenciador absolutamente... Que muchas veces no se respeta. De la península, totalmente diferenciador de la península... Ahí tenemos unos conceptos que ya nos vienen dados por el REF. Por lo tanto, yo no puedo pedir que la ayuda de 200 euros a los jóvenes cuando ya la tengo aquí tipificada ya me viene por el REF. Hay que ser cuidadoso. De la misma manera que lo del transporte no venía y lo tenemos, oiga, chapó, muy bien, porque no lo teníamos y tiene que venir. Por eso te pido medidas específicas, porque las que ya tenemos... ¿Te puedo hacer una pregunta? Que deben de venir más, por supuesto que tienen que venir más. Eso, siempre pediré más. Sí, siempre pediré más. Yo siempre quiero más. Mi pregunta es, si tú crees que esas medidas favorecen al territorio, a nuestra comunidad autónoma de alguna manera. Bueno, para empezar, la deuda histórica de carreteras... Que la luchó Coalición Canaria en los tribunales. Y que el gobierno del PP... no cumplió con la sentencia y después de los COVID y las guerras y demás, el gobierno de coalición con el PSOE sí la ha cumplido. ¿Con sentencia? Con sentencia, pero la ha cumplido. Con la misma sentencia que tenía el gobierno del PP, ¿sí o no?
Pues mira, curiosamente con este gobierno se ha cumplido, ¿vale? La ha cumplido. Eso es diferenciador, no se ha hecho con otras comunidades o no tienen esa deuda. Pero es que no es que se haya hecho, es que era nuestro derecho y ganamos el tribunales. Sí, que era nuestro derecho y lo hemos ganado, pero lo hemos cumplido. Es que vamos a ver, lo que no puede ser es que lo hayamos ganado hace 11 años y se cumpla ahora. Pero yo lo que te he preguntado es que si tú crees que esas medidas, ese paquete de medidas, que a lo mejor tú te las sabes pormenorizadamente, el paquete de medidas, empecemos, pensiones, sube el 8,5%. ¿Tú crees que afectan de manera positiva a las islas o no? Vamos a desgranar las más las que creamos nosotras más importantes. 8,5% de subida. El anterior gobierno del PP, el 0,25%. Es decir, que para llegar a la subida esta, con gobiernos del PP, tendrían que estar un gobierno del PP 34 años para subir el 8,5%. ¿Ha subido? Política, eso es bueno. No te estoy preguntando eso. Sí, pero estamos hablando de medidas. Te estoy hablando de las medidas que se aplica, no, o sea, no se aplica. No las compares con el PP, mi pregunta. No, pero es que si no tengo comparativa, me la suben 8,5 y yo que sé lo que me subieron hace 3 años. No te estoy preguntando si las medidas son buenas o no en sí, sino si tú crees que repercuten de manera positiva en las islas. Yo creo que repercuten de manera positiva en las islas, y porque además tenemos, por ejemplo, a La Palma, una medida concreta a La Palma, que se mantiene todo, todas las medidas que se han dado hasta ahora se siguen manteniendo, aunque la situación haya cambiado, se sigue favoreciendo, como tiene que ser, que no puede ser de otra manera. Desde luego que sí. Para mí eso es una gran medida. Lo tengo clarísimo. Porque no solo repercute en los palmeros, repercute en los palmeros y en todos los canarios, porque al final todos tenemos un poco de corazón en cada una de las islas. Para mí, que hay alguna medida que a lo mejor no llega y que debería llegar, por supuesto. Eso lo tengo clarísimo. Bueno, por lo menos pero lo eso. Tendré siempre claro. Que yo nunca estaré conforme con los presupuestos añadidos a Canarias. Yo siempre querré más. Pero luego también me pongo como en mi pueblo. Si yo fuera alcaldesa, seguramente que el de Guargacho querría lo mismo que del Frontón y el del Roque quiere más. Y los presupuestos hay que racionalizarlos entre todos, ¿no? Eso también tenemos que ser conscientes. Que se puede sacar más, por supuesto. Que yo sé que el presidente Argemito Torres va a seguir luchando por aquello que él considere que nos pertenece y que no estamos en igualdad de condiciones. No te quepa duda, lo ha hecho siempre. Pero es que no lo y además, no he visto ningún presidente que se haya enfrentado más a un presidente del Estado que este, siendo incluso del mismo color. Y nunca he ido con lloriqueo. Y eso me lo reconoció un presidente del Cabildo de Coalición Canaria. Imagina, ex presidente del Cabildo. ¿Vale? Me lo reconoció. Por la palabra que me dijo no es para decirla ahora, ¿no? Pero es muy propia de él, ¿no? Entonces, de verdad, yo creo que Ángel Víctor no debería luchar por lo que él considera, sino por lo que los canarios consideran. Pero es que él representa a los canarios y él, como representante de los canarios, y manejando los datos que tiene de todos los canarios y de esta comunidad, tendrá mejor conocimiento de las necesidades de los canarios que yo. Pues entonces porque no es lo que él considera, sino bueno, el presidente lo que nosotros le hacemos llegar. Como representante de todos nosotros. Porque aunque él represente a parte de la población, lo cierto es que la oposición también está ahí. Representa a la población, es el presidente de todos los canarios. Hasta donde yo sé, es el presidente de todos los canarios. Y como tal, está en un parlamento donde todo el mundo, todos los representantes de todos los grupos políticos opinan. Él los recaba todos y reclamará. Por eso te digo que no solo es lo que él considere, sino también lo que se le haga llegar dentro del Parlamento en completo, también de la oposición. Pero ¿quién va a reclamarlo? Que muchas veces ¿no? es un no rotundo. Sí, seguramente. El no por el no. Bueno, vamos a aprovechar el tiempo que tenemos poquito para que se acabe el programa. Solo un inciso, de todas maneras, me alegro muchísimo de estas medidas, porque son absolutamente medidas sociales que llega a todos y cada uno de los españoles y además. No nos olvidemos que a todo esto votó contra la derecha, que no quiere que mejoremos nada, por lo visto. Vale. ¿Tú quieres añadir algo, Patricia? No. Vale. Bueno, vamos a hablar ahora de la enmienda del PSOE polémica que pasó la semana pasada, el jueves, pero el jueves pasado no nos dio tiempo de tratarlo. El proyecto de ley sobre el bienestar animal incorporó el jueves pasado en la Comisión de Derechos Sociales del Congreso la polémica enmienda del PSOE que excluye a los perros de caza de la futura norma. ¿Qué opinas, Patricia? Pues que se ha hecho lo que se debería hacer desde el primer momento, que es escuchar a los colectivos que viven y se desarrollan dentro de la actividad cinegética. Bajo mi punto de vista no hay nada más desigual que tratar igual situaciones diferentes. Lo estaba comentando fuera con Dora, que las leyes están para negociarlas, los anteproyectos están para negociarlos, pero lo cierto es que parece que hay como una tendencia a saltarse a los técnicos, por así decirlo, a las personas que conocen el ámbito, porque la ley, no sé si algunos la han leído, yo por afectación directa sí lo he hecho,
y era bastante absurda respecto de los perros de caza, que no quiero decir que no se merezcan la misma protección que el resto de mascotas, pero esa ley me impedía a mí que mi perro de caza con S lo pudiese usar como mi perro de caza con Z, que es lo que yo hago en particular, personalmente. Yo tengo un braco alemán que sale a cazar en temporada de veda y que el resto del año duerme en su cama, duerme en el sofá, se mete en la ducha de casa, y esta ley me lo impedía. ¿Por qué? Porque me pedía esterilización, me pedía, cuando además es un disparate, porque los criadores, o sea, los cazadores, no los criadores, seleccionamos los ejemplares para mejorar la raza. ¿Y por qué lo hacemos? Para mantener las cualidades buenas o proactivas de los animales. Esterilizar un animal es cortar la continuidad de una línea buena, perro sin enfermedades, perro con capacidades pues, de la cacería que destacan sobre los demás. O sea, esterilizarlo es algo como muy drástico. Además, me choca muchísimo que se hable de una esterilización de una manera como tan banal, tan a la ligera, y sin embargo no permitan cortar un rabo, que se hace por una cuestión no estética, sino de trabajo. Vuelvo a hablar de la raza que yo más controlo, que es el braco alemán. Es un perro que cuando pilla el rastro de una pieza, mueve de una manera exacerbada el rabo. Y si hay pencas tintas, se daña, si hay piedras se daña, y al final lo que tiene tu perro es un problema con ese rabo. Son perros de trabajo, que les encanta salir al campo, o sea, disfrutan. Me encantaría que vieran a mi perro en plena acción y a los de los compañeros, todos. Son animales de trabajo, que tienen una vertiente de mascota, por supuesto, que se merecen todo el derecho y todo el cuidado, por supuesto. De todas maneras, también le decía a Dora afuera que creo que aquí, más que la enmienda en sí, hay mucho revuelo o el ataque quizás venga al colectivo de la actividad cinegética, porque tenemos muy mala prensa social, por las activas, en todos colectivos siempre hay partes negativas. La realidad es que los cazadores hoy en día amamos a nuestros animales, no hay más que verlos. Yo soy presidenta de la Sociedad de Cazadores de ADEGE. Mis compañeros y mis compañeras adoramos a nuestros bichos, tenemos sus vacunas a fecha, porque si no, no podemos salir al campo, luchamos por su salud, nos preocupamos, o sea, son compañeros de trabajo y disfrutamos con ellos enormemente. Entonces, creo que es una ley que es muy mejorable, que viene a dar pasos. Hay una frase de una persona célebre que no recuerdo, que dice que una sociedad se define cómo trata a sus animales, y yo estoy y soy pro animal y pro perro, hurón, gato y lo que fuese, porque además son, si alguna de ustedes tiene animalitos en casa, se convierten en alguien más de la familia. Da igual que sea de cacería, que sea un chihuahua, que sea lo que fuese. Entonces creo que es una ley que viene a dar unos pasos muy importantes a nivel social en la protección de los animales, pero que se hizo en un primer momento sin tener en cuenta que dentro de esos animales hay unos animales de trabajo que no se pueden poner a la par de unos animales de mascotas porque sus condiciones no son las mismas. Bueno, yo tengo claro que ya era hora de que, y me felicito, que por fin en un país inteligente como nosotros, en una sociedad avanzada como la nuestra, haya una ley del bienestar y la protección animal, por supuesto. Yo desde luego me crié en las ocas entre gallina, gato, perro, cabra, becerro y de todo bicho viviente, y además de una manera muy natural y rodeados de ellos todo el rato, porque era lo que había en mi casa, en medio del campo que estábamos y que seguimos, ¿no? Eso es cierto. Enhorabuena por tener esta ley, nos la merecemos y se la merecen sobre todo los animales. Porque no nos olvidemos, y ahora que estamos en época de reyes, que un animal no es un juguete de pila. Un animal, yo no digo que tenga sentimientos, no lo digo, pero sí tiene una intuición increíble. Un animal hay que cuidarlo, es un ser vivo. No es una planta que le echas agua una vez a la semana. Hay que cuidarlo, hay que jugarlo, hay que tenerlo limpio, hay que tenerlo. Y si no somos capaces de ser responsables con nuestro animal, mejor no lo tengamos. Cómprenselo a pila. Lo encienden cuando quieran y lo dejan cuando quieran. Pero por favor, respetar al animal. Yo ahora mismo tengo un gato que me encontré, yo creo que les conté la anécdota a ustedes. Muy chiquitito, me lo metí en el bolsillo del chaleco y todavía está mi gato allí. Y es una gozada mi gato. Y estoy encantada con él. Y por supuesto que no lo he esterilizado porque no me da la gana, porque él no ha hecho ningún mal para yo someterlo a esa operación. Y ya está, se porta bien, porque tengo yo... Yo no quiero que me esterilicen a mí, porque quiero que esterilicen a mi gato. Bueno, a mí no me hace falta. Porque quiero que esterilicen a mi gato, es un poco absurdo, ¿no? Y en cuanto a lo que tú decías, es verdad, no hay nada mejor que una ley consensuada. Siempre habrá algunas partes que
no estemos muy de acuerdo por no haber llegado a los objetivos totales, pero cuando una ley nace desde el consenso, mucho mejor. Había un borrador de ley, porque yo sí que te lo comenté fuera antes, Patrick, que vi la entrevista que le hicieron a la presidenta de la Federación Estatal. La Federación Española. Esa Asociación Española, vale, bien. ¿Y qué pasó? Pues que el hombre lo tenía claro y yo lo entendí, pero no solo con los perros de casa. Escuche, también los perros guarda. También claro, los perros no, no nos limitemos a eso, porque, por ejemplo, todos sabemos los grandes rebaños son conducidos por perros. Esos perros son animales de trabajo, como en la propia oveja, vamos a decir. Entonces, claro, hay que tener diferencia, como los caballos ecuestres, que nos encanta ver las figuras que hacen los caballos, los caballos de carrera. Hay animales diferenciados y eso es lo que había que hacerlo. Que te interrumpa, son animales que además necesitan esa parte de actividad para desarrollarse de manera correcta. Claro. Porque son animales instintivamente de trabajo, claro. Son cazadores. Tú sacas, además el otro día me reía mucho con una compañera de trabajo que me compartió que tenía un braco, ella no es cazadora, lo tenía en su casa y me decía, Patrick, que yo iba por la laguna parándome en cada esquina porque su instinto es oler y sí, seguir sí. un rastro. O sea, es algo innato del animal. Cortarle su instinto. Exacto. Es lo mismo que hace un gato, caza ratones de toda la vida. El mío, como no, por suerte no hay ratones, pues una mosca, lo que sea, salta, brinca, pero es de una manera o se pone en alerta. Es algo instintivo del animal y eso no se lo puedes quitar bajo ningún concepto. Sí, ni hay que manipularle. Por lo tanto, de verdad, me felicito porque como sociedad nos merecemos una ley de cuidado, protección animal, pero y como sociedad nos merecíamos que saliera consensuada o lo más consensuada posible. Y eso, desde luego, que. Para eso, ¿qué es la política? Negociar. La capacidad de negociar. Si tú no tienes capacidad de negociar, vete de la política. A mí sí me gustaría, si me lo permites, Cari, felicitar a la Federación Insular de Tenerife, porque en este aspecto nos movilizó a todas las federaciones, a las asociaciones de la isla, que somos 38, si no me equivoco. Y presentó. Sí, más que municipios, más que municipios. Es que municipios que tienen más de una. Hay una asociación también de compañeros que se dedican a la casa con cetrería, o sea, hay mucha variedad, el mundo de la casa es un mundo muy amplio. Sí, lo sabía, pero no sabía que eran 38, sí, me parece. Sí, somos muchas. Pues quiero felicitarla en ese aspecto porque se movió mucho en su momento y presentamos alegaciones al anteproyecto desde Tenerife. Y sí, me gustaría reconocer ese trabajo. Hicimos una manifestación también muy importante el año pasado a cuenta de esta ley, nos movilizamos mucho. Era muy gracioso ver a señoras que llevaban hurones de mascotas. Sí, claro. Era muy gracioso. Entonces, claro, esta ley en ese anteproyecto te impedía ese tipo de cosas, tener un hurón de mascota. Porque los animales tienen esa dualidad, la pueden hacer. Yo lo digo y lo hablo a nivel, o sea, lo he comprobado de manera objetiva porque lo hago con mi perro de casa y de caza. Yo siempre digo que él tiene esas dos vertientes. Entonces sí me gustaría reconocer ese trabajo de la Federación Insular, que además me pareció muy loable y muy, pues eso, que nos movilizará a todos, muy participativo. Y reconocer que, como dice Dora, nos hacía falta esta ley porque hay que proteger a los bichos, eso está claro. Yo sí creo que son seres sintientes. Quizás soy más utópica que tú, porque me gusta bueno, mucho. Es que para que no pareciera yo tan honesto, pero yo tengo lo tengo clarísimo. No sé qué emociones tienen o cómo las tienen, pero desde luego que yo con mi gato me entiendo estupendamente. Como me reciben en casa. A lo mejor tengo yo más de gato que él, pero no lo sé. Bueno, ¿cómo no van a tener emociones? Intuiciones increíbles, percepciones y demás. Bueno, cambiamos de tema. Ángel Víctor Torres y Román Rodríguez expresan su voluntad de reeditar el pacto del gobierno de Canarias si le salen las cifras de los votos, si le dan los números. ¿Qué? Patricia se ríe. Dora. No, primero. Primero Patricia, después Dora. Pues yo espero que no tengan la oportunidad, sinceramente. ¿Tú esperas que no? No, espero. Sé que no la van a tener. Ah, ¿sabes ya que no la van a tener? Sí. Porque yo espero movilizar, que la gente de Coalición Canaria nos movilicemos, que vayamos todos a votar, que eso es súper importante. No debemos olvidar que esto es un derecho que hemos adquirido, que no es algo que nos han regalado. Lo trabajaron en su día nuestros antepasados, nuestros predecesores, y hay que ir a votar. Eso primero, me parece de responsabilidad cívica. Y luego, pues bueno, sé que no la tendrán y espero que no la tengan. Dora. Bueno, ahí lo único que se demuestra es la transparencia de alguien, Víctor Torres. Tú le preguntas y él te contesta, no tiene filtro. Porque eso se lo pudo haber guardado y ya estaba. Pero no, él es así, no le busquemos a nuestro presidente más allá de lo que es.
Tú le preguntas y él te contesta y dice, ¿qué tan fresco? Políticamente eso es incorrecto. Él decía, bueno, ya veremos, yo voy a luchar. El discurso que dice Patricia es el políticamente correcto. No, no, no. Yo espero gobernar solo, yo espero que todo el mundo se movilice, yo espero que toda la izquierda de Canarias me vote. Es lo, a la campaña que estamos ya a las puertas, es lo correcto. Lo que no es tan correcto es sus declaraciones. Pero así es Ángel Víctor Torres. No le busques más dobleces, no le busques más allá, porque además es súper generoso en sus declaraciones, es súper dado a lo que le pregunten, nunca te deja una pregunta sin respuesta, y dice lo que realmente cree y siente, y sintió eso y así lo dijo, porque por la izquierda, pues vale, pues si se da el caso, se hará, y si no, yo tengo una cosa clara, no creo en las encuestas, pero nunca lo he hecho, y la única encuesta válida es cuando se cuenta el último voto. Y una vez contado el último voto, veremos qué cabalas, qué negociaciones hay y quién termina gobernando, porque no siempre puedes ganar y no gobernar. Eso ha pasado, nos ha pasado montones de veces a nosotros. Juan Fernando casi arrasó y nos quedamos en la oposición y no pasa nada. Eso es legal y como es legítimo, pues ocurre. Así que a esperar a mayo. Patricia sabe que no, ¿eh? Ella sabe que no. Y además no lo hago, fíjate, tú me dices que lo hago por una corrección política y de verdad, Dora, que yo no soy muy dada, soy una persona bastante prudente a la hora de verter opiniones de este sentido, ¿no? Porque luego, claro, pero yo creo firmemente que eso va a pasar. Lo creo firmemente, que él no va a tener la oportunidad de volver a hacer lo que hizo en el 2019. Pues lo veremos. No, es que ahí ya te doy una lectura. En mayo. No, no, pero date cuenta, la prudencia de ella y la imprudencia mía. Puede que lo que tú dices sea posible, que no tenga la oportunidad del Pacto de las Flores a cuatro, puede. Pero en ningún momento has dicho que no sea presidente. Hombre, si no, nada. No, eso no es No, lo que tú has dicho. Eso no es posible. No ves lo que ocurrió hace cuatro años, ¿vale? Puede que no sea posible eso, que no ocurra eso. Pero yo creo que es evidente. Por la dirección de mi comentario, y es que nosotros, Coalición Canaria, volveremos a recuperar tanto el cabildo como el gobierno. Nosotros pensamos exactamente igual. ¡Ay, qué emocionante! Es que si no pienso... ¡Qué emocionante se va a poner no, la pero cosa. Vamos a ver, Cari, ¿a qué campaña te enfrentas si no vas a ganar? Yo no me levanto de mi casa a luchar, a pelear, a caminar y a hacer una campaña pensando que quien me representa, la gente de mi partido que está ahí... Se va a quedar sentados también porque no van a gobernar. Es que para eso no me muevo. Claro. Yo voy a trabajar todos los días porque a final de mes cobro. Si no me quedo en Inclúyeme, que lo hago a gusto, disfruto y me cuesta dinero la asociación, ¿no? Pero en política si hago campaña y trabajo y me dejo la piel es para que, por aquellos por los que estoy peleando, en este caso el PSOE, gobiernen. Si no, ¿qué motivación es esta? La incógnita estará resuelta, la duda disipada dentro de nada. Niños, me quedo un verso. Lo rápido que pasa el tiempo, te salió, vamos. Mira, de todas formas, si apuntabas a algo antes, Patricia, a la abstención, a que la gente vaya a votar, que hay municipios, ADG tiene una población de abstención muy alto. No, no, pero es que es curioso, porque incluso la analizas por pueblo y tú te encuentras que mi barrio, del 70%, hasta en las europeas, que no va ni Dios, va la gente a votar, es una gente motivada. Y yo siempre me quedo con una frase de mi padre. Para mí mi padre es... Yo no tengo ídolos, pero tengo mi padre. Bien, es mi referente absoluto. Y mi padre siempre decía, si la gente supiera lo que nos ha costado ir a votar... Él venía caminando de Las Ocas aldea, porque en Las Ocas en aquel entonces, cuando empezó la democracia, no había mesas electorales. Íbamos caminando aldea unos 3 kilómetros. Y nos querían traer porque conocían un montón de gente que nos traía. Y yo de la mano de mi padre. Y a la vuelta siempre decía, esto va a decidir tu futuro. Esto va a decidir cómo nos va a ir a nosotros. Y yo, a mí me parecía como tan mágico aquello de que, y además de la manita todo el rato, ¿no? Tan mágico, tan importante que poner aquello que decía. Y mi padre está decidiendo. Y además, ¿sabes lo que les digo? El poder del voto es increíble. El poder del voto pone y quita políticos. El poder del voto manda al paro a un montón de gente, ¿eh? O les da contrato a otros nuevos. Pero es que el poder del voto hace que yo me suba la pensión o que me la baje. El poder del voto, que me suban el salario o que me lo quiten. Ese es el poder del voto. Es muy importante. Y en estas elecciones es muy importante, porque el poder del voto va directamente a nuestro bolsillo.
hablando ya egoístamente al máximo, ¿no? Que según no. quien no gobierne, va al bolsillo no va. Ya es llevando la... no, pragmático. Pragmática total. En la realidad. Y el poder del voto es increíble, porque además es un domingo, no tienen nada que hacer. Y si no, da igual lo que votes, yo no, pero vota lo que te dé la gana. Lo que tú, además, tú contabas esa anécdota con tu padre, sí, y en mi casa, mi casa era como un día festivo. Sí, ¿verdad? Salíamos los cuatro, mi hermana pues todavía no tenía nada de votar, sí, cuando sí, todavía sí. vivíamos los cuatro en casa, íbamos los cuatro, tú ponías nuestro voto, venga, a desayunar, era como un día como un hecho familiar. Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Era algo tan bonito. Bueno, yo me quedo eso y bah, no me lo quiero perder. Pues vamos a ver. Y tanto a votar ese día. No, ¿y tú sabes cuántos millones de habitantes de este planeta Tierra no tienen la oportunidad de votar porque viven en dictadura? Sí, sí. Y nosotros que la tenemos no vamos. Debería ser obligatorio. Para matarnos. ¿Verdad? Sí, para matarnos. Sí. Y bueno, después a quejarnos. Nos vamos. ¿Yo qué les digo? ¡Feliz año! Igualmente, Cari. 2023, mi madre, que suena ya como 2023. Qué bueno, suena rotundo, sí, ¿verdad? Suena bonito. A mí, o sea, a mí me gusta. Bueno, me gusta siempre. Además vamos a tener un gran año, lo sé. Sí. Año no sé, de bienes, vibra. Año de nieve, año de bienes, y anteayer sí, nevó en no. todo ese y ahí me olvido lo que no está paisajes. Escrito cuando sí. me levanto por la mañana por aquella ventana. Sí. ¡Wow! Super ahora bonita. Es Navidad, es sí, lo que sí. pensé. Oye, ¿verdad? Muchísimas gracias, Dora. Gracias, muchas Cari. Gracias, que tengas buena entrada de año. Nos vemos el año que viene. El año que viene, sin falta. Muchísimas gracias, Patricia. Gracias, muchas amor. Gracias. Muchas gracias. Hasta el próximo Cari. Día. Hasta el próximo bueno, día. Bueno, a ustedes también, que tengan una felicísima entrada de año, estancia del año y todos los días del año que... Hombre, felicísimo, felicísimo, tampoco se puede estar siempre, tampoco vamos a estar aquí comentando. No, porque entonces no sabemos hasta qué rollo. Punto somos felices. Sí, sí, porque la tiene felicidad tiene que ser la felicidad absoluta, y su contrario, el bien y su contrario. Que tampoco sea muy mal, no, pero felices, dichosos. Felices como toda la vida. Es que Hollywood ha hecho mucho daño con sí. esa, es verdad, esas felicidades ¿no? constantes y no, no, días mejor, días peor, pero dentro de todo estar bien y sentirse uno bien. Ay, feliz año. Muchísimas gracias. Hasta el próximo año. Venga.